¿Qué se peleaban los vecinos? Bueno, estuvimos en el barrio Corredor del Oeste, barrio semiprivado que está ubicado sobre la ruta provincial 99, pasando la Virgen del Chayao con dirección hacia el oeste. Sin duda, el barrio más afectado por el incendio. Al llegar, nos encontramos con varios vecinos que decidieron autoevacuarse. Es lo que le recomendaban también personal de bomberos, personal policial y de defensa civil, porque se estaba trabajando aún en ese momento en las viviendas que fueron alcanzadas por las llamas. Por lo tanto, personal policial decidió no dejar pasar a aquellos conductores y vecinos del propio barrio que querían dirigirse a sus viviendas. En un momento, llega un vecino con un vehículo negro, habla con los policías y de mal modo, enojado, decide seguir con su marcha, hacer caso omiso a la directiva de no poder ingresar. Esquiva a los propios vecinos de manera brusca e incluso casi embistiendo a los mismos vecinos, y cuando está avanzando, ahí está Pablo. Le arroja una piedra al vehículo, el conductor frena y comienzan a agredirse con golpes de puño. Esto provocó un enojo generalizado en la zona. Qué barbaridad, Pablo, era esto. Personas, a los gritos, pidiendo asistencia médica por los golpes, y causando incluso que personal policial se llevara detenido a varios vecinos. Sí, se ven en las imágenes cuando una persona arroja la piedra sobre el auto que quiere ingresar, a partir de allí cómo se toman de los puños y algunos que intentan separar. ¿Cómo terminó esto? ¿Con una denuncia? Creemos que se van a hacer las denuncias correspondientes. Por el momento, solo lo que podemos adelantar es que hay personas detenidas por esta agresión a puños, justamente que se dio allí en las puertas del barrio. Una situación, Sergio, complicada, que se sumó a la angustia de los daños que produjo el incendio. Una noche bastante difícil para todos los vecinos y más aún con esta pelea que se desencadenó en las puertas del barrio. ¿Los vecinos ya han podido entrar a este loteo, a este barrio donde viven? Sí, ya pudieron ingresar a horas de la mañana, aproximadamente a las 10 de la mañana ya pudieron ingresar. Estaban preocupados también por sus pertenencias y por el estado de sus viviendas, ¿no? Por eso querían ingresar, ¿no? Pero no era este el modo, ¿no?